A pesar de haber pasado a más de 26.000 personas a Tacna y en total un tráfico de cerca de 46.000 turistas en estas fiestas patrias, los servicios públicos como PDI, Carabineros, SAC, Servicios de Salud y Aduana respondieron a cabalidad con la demanda. El gobernador de Arica, José Durana, visitó las dependencias del complejo fronterizo de Chacayuta, saludando a cada uno de los funcionarios que cumplían sus obligaciones, permitiendo que el paso hacia la ciudad del Caprina fuera expedito sin atochamientos de vehículos. Más allá de llevarles el saludo, la autoridad provincial invitó a todos los trabajadores a servirse una empanada y bebida para que en sus puestos de trabajo celebraran dignamente sus funciones. En general no se ha generado ningún atochamiento, ni con los vehículos, ni con las personas. Hay un flujo y control migratorio bastante ágil y también en estas fiestas del 18 y 19 de septiembre, en que se celebra el Día de la Patria y el Día de la Gloria del Ejército, bueno, este gobernador, en conjunto con el equipo de la Gobernación Provincial y la Administración del Complejo Chacayuta, han venido a saludar a todos los funcionarios, porque ellos son personas que siguen trabajando cuando el resto está haciendo uso de un feriado o haciendo uso de festividades patrias. Ellos siguen trabajando por Chile, por Arica, y hemos querido compartir con ellos con una buena empanada, pero aquí con bebida. Así que le hemos traído también para celebrar con ellos las fiestas patrias, el Día de la Gloria del Ejército, y darle las gracias porque ellos están aquí trabajando y prestando un servicio para la comunidad, para los residentes de Arica y también para los turistas. El día de mayor cantidad de turistas que pasaron hacia Tacna fue el sábado, alcanzando a los 10.000 pasajeros. Este lunes 19, por lo menos hasta las 13 horas, fue baja la afluencia de personas con dirección a la vecina ciudad del Caprina. Solo habían pasado 4.000 personas.